Vamos a presentar a los invitados el día de hoy. El pastor Porfirio Torres, él es pastor en República Dominicana, bendito sea el Señor, ahí lo tenemos ya en pantalla. Y nuestro hermano Julio César Clavijo, él es teólogo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ellos van pues a hacer su presentación, bendito sea el Señor, y después pasaremos a... Las respectivas preguntas, y, y también vamos a tener un diálogo muy bonito, un conversatorio muy bonito para aprender. Vamos a dejarlo a nuestro pastor Porfirio Torres para que él sea que se presente. Bendito sea el Señor, eh, qué es lo que representa, y después, asimismo, estará nuestro hermano Julio César Clavijo, teólogo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. mi pastor, bien pueda. Dios bendiga a toda la audiencia y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Gracias, hermano Fulton, por la invitación. Eh, gracias también a Julio César por también compartir con nosotros en este día. Yo estoy muy agradecido y feliz a la vez también de, de estar aquí en este medio tan importante que lo escuchan tantas personas. Y como decía el hermano Fulton, eh, la intención del día de hoy es aprender. La intención del día de hoy es podamos compartir ideas y que el público sea enriquecido. Y yo creo que el, el deseo de todo verdadero creyente, el deseo de todo cristiano sincero, es alcanzar la, el conocimiento de la verdad, es poder escudriñar las escrituras para conocer ese Dios de la Biblia y, y adquirir el conocimiento que nos lleva hacia la salvación. Como decía el pastor Fulton, el hermano Fulton, yo estoy en República Dominicana, en una islita aquí del Caribe, y estamos pastoreando por la gracia de Dios y esperando que esta, esta transmisión sea de mucha bendición para todos. Amén. Mi hermano Julio César Clavijo. Amén, hermano Fulton, muchas gracias por eh, la invitación a Cultural Celestial Estéreo, eh, una emisora que ven tantas personas y que han sido bendecidas a través de este ministerio que usted está eh, ejerciendo ya desde hace buen tiempo. Eh, gracias a Dios por invitarme nuevamente, y agradezco mucho también a al pastor Porfirio Torres, por este momento para compartir acerca de nuestras posiciones doctrinales que vamos a estar hablando y presentando en esta mañana, a fin de que las personas puedan comparar y puedan también tomar decisiones inteligentes e informadas acerca de lo que nosotros creemos. Yo pienso que no hay nada peor que hablar de un individuo del cual el individuo mismo no ha podido ni defenderse ni ha podido decir qué es lo que verdaderamente cree. Entonces, hoy es un lindo momento para tener un conversatorio, para poder afianzarnos en la fe que una vez fue dada a los santos, que aparece en la palabra de Dios, y es un momento eh, especial, un momento, me parece a mí propicio, para que este conversatorio sea de bendición para todos los oyentes. Yo estoy eh, ubicado en la ciudad de Manizales, en el país de Colombia. Eh, y desde aquí, entonces, también eh, deseoso de compartir eh, la palabra de Dios en esta hora. Muchas gracias, hermano Fulton y el pastor Porfirio Torres. Ustedes mismos ya se han presentado, bendito sea el Señor, cuando comenzamos nosotros a hablar ya semanas atrás. Bendito sea el Señor sobre este programa. Eh, hemos conversado sobre las pautas, sobre las pautas. Y la primera pregunta, la primera pregunta que vamos a partir, vamos a romper el hielo el día de hoy, ¿qué es Jesús para cada uno de ustedes? ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús para el pastor Porfirio Torres? Las preguntas siempre van a ser... Para los dos, no solo para una para, para uno, para los dos. Entonces, para que quede claro, si alguien pregunta, tendrán que responder los dos. Bien. Entonces, ahora sí comenzamos. Eh, Pastor Porfirio Torres, ¿quién es Jesús para usted? Bueno, la Biblia presenta a Jesús con varios títulos y con varios roles. El principal de ellos, o como es considerado, es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador aquel que Dios utilizó como propiciación de nuestros pecados, es el camino al Padre, es la resurrección y la vida. O sea, tiene muchos títulos, pero me quedo con, con que es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad para liberarnos de, de la esclavitud del pecado. Amén. ¿Quién es Jesús para Julio César Clavijo? Amén. Eh, muchas gracias, hermano Fulton. Eh, para mí, Jesucristo, Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, el único Dios que existe. No hay más Dios sino Él. Él es el Padre y Él es el Hijo. La Biblia dice acerca de Jesús, por ejemplo, en Tito 2.13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y también Mateo 1.23 dice, He aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre de Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, Jesucristo en su condición de hijo es Dios con nosotros, manifestado en carne como un hombre, pero también así como lo dice el profeta Isaías, ese niño que nacería, lo que nos fue dado, es el Dios fuerte y el Padre eterno, según lo que encontramos en Isaías 9.6. Entonces, para mí, vuelvo y lo reitero, Jesucristo es el único Dios verdadero, él es el Padre eterno y él es el Hijo, eh, simultáneamente también, él es el Hijo, que significa eh, la manifestación de Dios en carne, como el postrer Adán, como el varón perfecto. Amén. Ya una vez que se han manifestado las dos posturas, el pastor Porfirio Torres dice que Jesús es el Hijo. ¿En qué se basa, pastor Porfirio Torres, cuando usted dice que solo Jesús es el Hijo? Bueno, hay muchos textos, pero el más famoso y popular, Juan 3,16. De tal manera amó Dios al mundo que envió envió a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna. Entonces, la Biblia nos enseña y el, y el mensaje central del Evangelio es que Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo para que muriera por el perdón de los pecados. Entonces, basado en eso, considero que la Biblia enseña claramente que Jesús es el Hijo de Dios. ¿En qué se basa Julio César Clavijo en decir que Jesucristo es Dios? ¿En qué se bueno, basa? La Biblia enseña claramente que solamente hay un Dios, ese único Dios es el Padre. Y en la Biblia entonces también llama a Jesucristo nuestro gran Dios y Salvador, como ya lo hemos mostrado, eh, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en Tito 2.13. Y también dice en Mateo 1.23 que Jesucristo es Dios con nosotros. Si el único Dios es el Padre y Jesucristo es Dios con nosotros, entonces Jesucristo es el Padre mismo con nosotros, pero manifestado en carne en la forma de un hombre. Eh, también eh, mencioné al principio a Isaías 9:6, donde dice que el niño que nos fue nacido y el hijo que nos fue dado es por identidad Dios fuerte y el Padre eterno. Eh, a Jesucristo se le llama el gran Dios y Salvador, se le llama el verdadero Dios y la vida eterna en 1 Juan 5:20. Y por lo tanto, dado que hay un solo Dios, Jesucristo tiene que ser ese único Dios y eh, manifestado en carne para venir a salvar al hombre. Por eso insisto en que Jesucristo es el Padre y el Hijo, la Biblia lo dice claramente. Eh, Isaías 9, veces lo llama el Padre y también lo llama el Hijo. El Padre Eterno lo llama y el niño que nos fue nacido. Y cuando también se le preguntó a Jesucristo para que mostrara al Padre, él les dijo a los discípulos: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él no dijo: El que me ha visto a mí ha visto a otro sujeto diferente, sino que él dijo: El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo se puede ver al Padre que es invisible? Pues manifestado en carne, en una condición de hombre, en una condición de hijo, en una condición de varón perfecto. Quisiera aclarar aquí de entrada, si me es permitido, para no extenderme mucho, eh, cuando nosotros estamos hablando acerca del Hijo de Dios, estamos hablando de un hombre, de un varón perfecto, ¿sí? Que cumple la voluntad de Dios. Y todos los demás hombres que somos hijos de Dios, todos los demás hombres y mujeres que somos hijos de Dios, eh, nos llamamos hijos de Dios porque cumplimos la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo estoy hablando del hijo de Dios, estoy hablando de la manifestación de Dios en carne como el varón perfecto, como un, un ejemplo para los hombres y mujeres que queremos seguir al Señor. Por eso, cuando me refiero al hijo, estoy hablando de que Dios se manifestó en carne. Sí, eso es lo que quiero decir siempre: que Dios se ha manifestado en carne como un varón perfecto, como el postrer Adán. Sí, eso es lo que quiero decir. Muchas gracias. Cómo podría rebatir eh, Pastor eh, Porfirio Torres lo que acaba de decir eh, el hermano Julio César Clavijo. Bueno, eh, lo voy a hacer cuando me toque la parte ya de mis argumentos de presentar cuál es mi creencia. No sé si vamos a comenzar ya automáticamente con esa parte. Bueno, eh, eh, o sea, el, el, el programa es de ustedes. El programa okay. es de ustedes aquí. El programa es ustedes... porque... Si sí, lo digo porque eh, en el formato dijimos que van a tener cinco minutos cada uno a la introducción para cada uno expresar sí. lo que quería. Sí, 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 entonces, sí. Vamos a arrancar con los cinco minutos. Podemos, comenzar, con, podemos comenzar entonces eh, con su presentación. Perfecto. Mi pastor. Perfecto. Pues vamos a comenzar entonces con los cinco minutos que, que, que tengo. Antes Amén. de empezar a presentar mis argumentos, también quiero decirle a la audiencia al hermano Julio César, al hermano Fulton. <coughs> que ninguno de los comentarios que yo haga van a ser nunca atacando al hermano eh, Julio César no nunca va a haber nada personal lo que quizá voy a atacar o voy a confrontar es la el pensamiento es la ideología entonces cuando me refiera y ataque no nunca va a ser al hermano Julio César al cual aprecio en el poco tiempo que tengo conociéndolo es el pensamiento entonces partiendo de esto eh, hoy el diálogo lleva por título unitarismo y unicidad ¿Cuál es la diferencia entre el unitarismo, que es como me han clasificado, unitarista, y el unicidad, que es lo que representa Julio César? Bueno, el unitarismo lo que enseña es que solo hay un solo Dios representado en una sola persona, que es el Padre, que como se conoce en la Biblia, normalmente le llaman Jehová. Ahora bien, yo quiero también decir que lo que yo creo es simplemente lo que la Biblia enseña y que cualquier persona honesta, con un corazón sincero, sin venir con los lentes del trinitarismo, sin venir con los lentes de la unicidad, cualquier ser humano, sin importar de qué parte del mundo, que lea la Biblia textualmente lo que dice, va a creer lo que yo creo y va a llegar a las conclusiones que yo llevo. De la única manera que usted no llega a las conclusiones que yo he llegado y la creencia que tengo, es que usted vaya a la Biblia con los lentes del trinitarismo y los lentes de la unicidad. ¿Qué hace la unicidad? Que hace el trinitarismo. Ambos lo que hacen es reinterpretar la Biblia y ajustarla a los conceptos humanos que dichas corrientes han formado. Entonces, textos tan sencillos y fáciles como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo, a otra persona, el uni, el, la, la unicidad te va a venir a decir, mira, ok, eso es lo que dice, pero lo que significa... Entonces ahí comienzan los problemas, cuando tú tienes que reinterpretar lo que claramente la Biblia está planteando. Entonces eso lo vamos a notar mucho quizás en la exposición de nuestro hermano Julio César. Voy a repetir, no es nada contra él, sino la filosofía. Cualquier persona que defiende esa filosofía va a tener que reinterpretar la Biblia y no tomar la Biblia tal cual aparece escrita. Ahora bien, ¿en qué me baso para creer o defender mi postura? Deuteronomio 6, 4 dice... Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fíjese que no dice Dios uno es. Dice Jehová uno es. O sea, una sola persona es ese ser que es llamado también Dios. Entonces, ya de entrada, la Biblia claramente nos dice, Jehová es Dios y es el único Dios. Entonces también dice, Primera de Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Por lo tanto, el Hijo automáticamente no puede ser Dios. Porque textual y claramente dice la Biblia, solo el Padre es Dios. Decir lo contrario a eso es llevarle la contraria a la Biblia, es añadirle a la Biblia, es reinterpretar la Biblia, que es lo que va a hacer los Trinitarios y lo de la unicidad. Claramente dice, solo el Padre, solo el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, solo el Padre es Dios. También, ¿por qué Jesús no es Dios? Porque Dios sabe todas las cosas. Jesús no sabe todas las cosas. Marcos capítulo 13, verso 32 dice, porque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Y lo que yo me pregunto, si el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo, ¿cómo es posible que el Hijo no sabe el día y la hora y el Padre sí? Lo que claramente te enseña no son lo mismo. Hay informaciones que maneja el Padre que el Hijo no maneja. Eso lo comprobamos también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, que dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios... Le dio a Jesucristo para que se lo manifieste a sus siervos. O sea, Jesucristo no sabía lo que iba a pasar en Apocalipsis y Dios le revela a Jesucristo para que él se lo diga a sus siervos. Claramente son personas diferentes. Dios y Jesús son personas distintas, no son la misma persona. Hay cosas que el Padre sabe y Jesús no. También Jesús fue creado. Y algo que tiene Dios es que es eterno, siempre existió, nadie lo creó. Apocalipsis 3:14 dice: Él es el principio de la creación de Dios. Colosense 1:15 dice: Es el primogénito de toda la creación. Aún mejor, cuando un joven rico se le acercó y le dijo: Maestro bueno, él lo reprende y le dice: ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno: Dios, diciendo: Yo no soy Dios, por lo tanto no me llames bueno. Solo hay uno bueno que es Dios. Entonces, la Biblia dice en Deuteronomio 30 que la, la escritura es fácil de entender, que no está lejana de nosotros, que no está en el universo, que está a nuestro alcance. Por lo tanto, como la Biblia es fácil de entender, ella se interpreta a sí misma y cualquier persona honesta que lea la Biblia va a llegar a las conclusiones que yo llegué y va a creer lo que yo creo. A menos que, repito, venga ya con un predispuesto, con la mente y los lentes puestos de la unicidad y de la Trinidad. Entonces, ya para terminar, vemos también en la Biblia que dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un mediador entre Dios y la humanidad. No puede ser que el mediador sea el mismo Dios, sino que hay un mediador entre ese Dios y la humanidad. Entonces, quiero dejar mi argumento ahí, porque creo que agoté los cinco minutos, no quiero abusar del tiempo, pero ese es mi argumento de por qué creo que solo el Padre es Dios y Jesús no puede ser Dios. Amén, amén. No, no se preocupe del tiempo, mi querido. Pastor, eh, el tiempo es del Señor y aquí estamos para aprender. Sí, pero para respetar ahora... las órdenes, las órdenes <laughs> establecidas bien. A ver, entonces ahora le toca a nuestro hermano Julio César Clavijo, teólogo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bendito sea el Señor. Bien pueda, mi hermano. Bueno, muchas gracias, hermano Fulton, muchas gracias, Porfirio, por su exposición. Se me está escuchando bien, ¿cierto? Para a poder mí. empezar. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar también aquí con unos eh, minutos para compartir lo que creo acerca de la unicidad de Dios. Y tenemos que decir de entrada que eh, cualquier persona que crea la unicidad de Dios cree lo que la Biblia dice. Lo único que tenemos que hacer para creer la unicidad es leer la Biblia y creerla, nada más que eso. Sí, por ejemplo, nosotros vemos que la Biblia dice que Dios es absolutamente uno y único y que Él no es susceptible de ninguna división, como lo vemos en Deuteronomio 6.4, el Shema, el principal mandamiento, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y también Gálatas 3.20 que dice, pero Dios es uno. Ahora, la Biblia dice también que ese único Dios, que es el Padre invisible, porque según la escritura, el único Dios es el Padre, Jesucristo mismo lo dijo en Juan 17.3, el apóstol Pablo también lo ratifica en 1 Corintios 8.6 donde dice que el único Dios es el Padre. Así la gente esté pensando que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el cual es el Padre. Y la Biblia nos enseña que ese único Dios, que es el Padre invisible, fue manifestado en carne como un hombre, que es Jesucristo, el Hijo visible. Sí, eh, Hemos ya citado a Mateo 1.23, donde dice que Él es Emanuel, Dios mismo con nosotros. Y también existe el texto de 1 Timoteo 3.16 que dice que Dios fue manifestado en carne, incluso Hebreos 1.3, que dice que Él es la imagen misma de la sustancia del Padre, no de la sustancia de otro, sino la imagen misma de la sustancia del Padre, no de ningún otro individuo, sino de el Padre mismo. Eh, nosotros creemos también que hay diferencias bíblicas entre el Padre y el Hijo. Nosotros no confundimos... La manifestación de Dios como Padre con la manifestación de Dios como Hijo, porque creemos que hay diferencias entre esas dos manifestaciones, pero la manifestación de Dios, de Dios como el Padre y el Hijo se explican por la encarnación. Es decir, nosotros entendemos que cuando Dios se manifestó en carne, Él continúa existiendo como el Padre eterno, como el Espíritu eterno omnipresente que lo llena todo, pero de manera simultánea, ese único Dios también vino a existir. Dentro de la encarnación, como el hombre Jesucristo, que es el Hijo, que es Emanuel, que es Dios con nosotros. Miren que cuando la Biblia habla acerca de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice que ese mediador es Jesucristo, hombre. Se refiere a Jesucristo como hombre. No está diciendo que es Jesucristo un ángel, que es una creación especial. No está diciendo que es Jesucristo, que es una creación especial como un semidios que fue hecho antes del mundo, sino que el mediador es Jesucristo. Hombre. Hay que leer la escritura, y lo que la escritura diga, eso es. Eh, Jesucristo también, cuando él estaba hablando acerca de, de el Padre, le dijeron: Muéstranos el Padre y nos basta. Entonces él dijo: Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Le dijeron, Señor, muéstranos al Padre, y él dijo: Vea, el que me ve a mí, ve al Padre, en la única forma en la que el Padre ha decidido ser manifestado. Juan 3:16 es el hermoso texto del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pensar que el Hijo es otra persona eh, es algo que el texto de Juan 3:16 no está diciendo. El texto de Juan 3:16 está diciendo es que Dios amado al mundo de un, con un amor tan grande que Él ha enviado al Hijo. Pero el Hijo, de acuerdo con las profecías bíblicas, el Hijo es el Dios fuerte y el Padre eterno manifestado en carne, porque el niño que nos fue nacido y el Hijo que nos fue dado es el Dios fuerte y el Padre eterno, según lo dice Isaías 9:6. Entonces nosotros no podemos cometer el error de simplemente mirar textos descontextualizados de la escritura, sino entender que cuando se está hablando acerca del Hijo, se está hablando del mismo Dios y Padre eterno viniendo a salvar. Quisiera terminar con esto y es que en el mundo greco-romano antiguo, Existía un pensamiento filosófico llamado el gnosticismo, que creía en el dualismo de que había dos mundos: un mundo espiritual que era bueno, ideal y perfecto, y un mundo material o físico que era malo, corrompido y caído, de acuerdo con el pensamiento Gnostic. De esta manera, el gnosticismo aborrecía la idea de que el gran Dios bueno pudiera venir manifestado en carne, y de ahí entonces surgieron todas las doctrinas delegacionistas que dicen que Dios mismo no vino a salvar, sino que envió fue un delegado. Entre esas doctrinas delegacionistas están el semi -arrealismo, el arrealismo, el trinitarismo y el dinamismo, que cuando usted le pregunta a todas estas doctrinas si el mismo Dios Padre vino a salvar, ellos van a negar la verdad bíblica de que Dios venía a salvarnos. ¿Sí? Miren lo que la Biblia dice en Isaías 35:4. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo. Vendrá y os salvará. Pero entonces las doctrinas delegacionistas todas se concentran en negar eso que se lee tan fácilmente en la Biblia. Por eso yo creo que uno de los grandes problemas del arrianismo, en este caso de esa expresión unitaria que defiende el pastor Porfirio, y otra vez volvemos a recalcar eh, que no se trata de ataques personales porque lo hemos aclarado muy bien. Eh, 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 vamos a ver al pastor Porfirio que él tiene que negar una y otra vez lo que Isaías 35,4 enseña que Dios mismo vino a salvar. Él va a decir que no, que no fue Dios mismo, que Dios envió fue a otro, a una creación especial de Él, para salvarnos, cuando la Biblia está diciendo claramente que el que vino a salvarnos fue Dios. Entonces, si nosotros leemos claramente la escritura y lo que dice, y nos conformamos a lo que está dicho, solamente tenemos que creer que el Hijo es Dios mismo manifestado en carne, pero si negamos la escritura eh, basados en esas eh, doctrinas gnósticas, entonces nosotros vamos a tener que apartarnos de la verdad del Señor. Muchas gracias por el tiempo. Muy amables. Amén. Amén. Bendito si el Señor. Ya por ahí ustedes están viendo preguntas. Eh, por aquí nos escriben. Entonces, eh, el hermano Julio César Clavijo cree en la Trinidad. Eh, bueno, eso ya después lo vamos. Eh, y ojalá, ojalá eh, todos los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando, escriban las preguntas para que contesten. La pregunta va para los dos. No solo para uno, sino para los dos. Yo las preguntas se las voy a hacer para los dos porque yo necesito aprender, yo quiero aprender y para eso estamos, para eso estamos aquí, vuelvo a recalcar, ya lo dijo el pastor eh, Porfirio Torres y el hermano Julio César Clavijo, que no estamos por atacar a alguien, lo que estamos es para aprender, bendito sea el Señor, quién es el Dios de la Biblia. Eso es lo que eso es lo que tratamos, bendito sea el Señor. Ahora sí, yo no sé si Quisieran este, responder las preguntas o, o ustedes mismos se las van a hacer las preguntas, porque quedamos en eso, tres preguntas para cada uno y después respondemos las preguntas que ustedes ya lo han visto, yo siempre lo estoy poniendo allí eh, y las preguntas que me están haciendo a, a través de, del teléfono, eh, bendito sea el Señor, se las haré. Pero no, no sé si sí. comenzamos en que ustedes mismos se hagan las preguntas y se conteste. Vamos a pasar a la parte donde acordamos yo, eh, hacernos tres preguntas mutuamente. Yo le hago una, luego me hace otra, y así vamos intercalando tres preguntas cada uno. Y luego de esas tres preguntas, luego de haber sido respondidas, pasamos a las preguntas que tenga el público y las mismas preguntas que pueda tener el hermano Fulton para seguir entonces con el diálogo. Bueno, mis hermanos, yo los dejo solo. Eh, comienza preguntando el pastor Porfirio Torres. Así es. Bueno. Partiendo de que lo que dijo mi hermano hace un rato Julio César, el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Yo quisiera que, que me pueda responder la pregunta de quién ungió a Jesús. ¿Quién ungió a Jesús basado en Hechos capítulo 10, verso 38? Dice cómo Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, este texto me gustaría ver cómo usted lo interpreta, pero sobre todo, ¿quién ungió a Jesús? Porque si Jesús, usted dice que es el mismo padre, si ungió Jesús a sí mismo, ¿es eso posible? ¿Hay algún otro ejemplo en la Biblia de alguien que se haya auto a sí mismo echándose aceite o, o ungiéndose? Entonces, la pregunta es sencilla: ¿quién ungió a Jesús y cómo usted interpreta este pasaje de Hechos, capítulo 10, verso 38? Gracias, Porfirio. Quisiera, antes de dar respuesta a su pregunta, que usted, por favor, tuviera la oportunidad también de explicar rápidamente cómo usted interpreta el pasaje, para que también la gente pueda comparar eh, sí. los dos puntos de vista. Ese creo que es uno de los objetivos para nosotros en esta obra, eh, me gustaría mucho que usted lo hiciera. Y antes de que usted haga esa aclaración, yo sí quisiera decirle a la gente que hoy se está tratando de un diálogo entre la unicidad y el unitarismo, en el unitarismo en la expresión arriana. No se puede pensar que aquí se está hablando de Trinidad, ese tema no está siendo tocado hoy. Yo no soy trinitario ni porfirio tampoco lo es, entonces para que la gente se pueda ubicar, porque muchas veces hay esa confusión, creo que es bueno aclararla antes de continuar. Eh, y que la gente sepa que aquí no estamos hablando de Trinidad. Aquí tanto Porfirio como yo creemos que la Trinidad es una herejía, eh, que es una expresión completamente errada y equivocada acerca de la fe. Entonces, eh, qué bueno que usted nos explique. Ya, entonces yo pasaría a dar la explicación. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, mi, mi, mi postura y mi interpretación es de que como Dios es un ser, una persona independiente a Jesucristo, Jesucristo no es Dios ni es uno así en el sentido que usted lo plantea de que es el mismo Padre. Para mí es fácil de entender porque simplemente ese Dios que en Juan 3:16 envió a Jesucristo a la tierra, ese mismo Dios que envió a su Hijo, que es otra persona, lo ungió con su Espíritu Santo a ese ser que había enviado. Entonces, ¿quién ungió a Jesucristo? Dios. ¿Por qué? Porque. Eh, Jesucristo no es Dios, por lo tanto necesitaba a alguien que lo ungiera. En este caso, Dios ungió a Jesucristo. Entonces, la forma como interpreto el texto y si me pregunta quién ungió a Jesucristo es Dios. Ahora, sería un problema si Jesucristo es Dios, que Dios se unja a sí mismo. Ahí es donde el problema y quiero escuchar la, la opinión suya. Muchas gracias eh, por su explicación y entonces ahora sí continúo con, con mi parte. Mire, el texto dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret. Cuando estamos hablando acerca de Jesús de Nazaret en su condición de hijo, estamos hablando de un hombre, de un varón que nació de mujer. Eh, dice la Biblia que Dios envió a su hijo en Gálatas capítulo número 4, versículo 4, nacido de mujer. Jesucristo es verdaderamente un hombre, como ya se ha citado, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. Dios se manifestó en carne como un hombre. Cuando se suelen hacer este tipo de preguntas a un creyente en la unicidad de Dios, eh, ocurre la confusión de pensar que nosotros estamos confundiendo la manifestación de Dios como Padre con su manifestación como Hijo. Nosotros creemos que Jesús es simultáneamente Dios y hombre, Padre e Hijo, ¿sí? Espíritu y, y carne. Eh, ¿Cómo se logró eso? Cuando Dios decidió manifestarse en carne. Nosotros creemos que el único Dios del universo continúa existiendo en su condición de espíritu eterno omnipresente que lo llena todo, es decir, no solamente los cielos, sino también la tierra, el mar y todo lo que existe, como espíritu eterno omnipresente lo puede llenar todo, pero él también venía manifestado en carne como el hijo o el varón perfecto, que tenía un propósito especial y ese propósito era que cuando Dios creó al hombre inicialmente, cuando creó al primer Adán, el primer Adán por causa del pecado dejó de ser hijo de Dios. Y para que el hombre pudiera ser restaurado a su condición de hijo y por lo tanto tener derecho a la herencia del paraíso, se requería que viniera un varón perfecto. Pero entre todos los nacidos de mujer no podía haber un varón perfecto, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios mismo, Dios mismo proveyó al varón perfecto. ¿Y cómo lo proveyó? Él mismo viniendo manifestado en carne. Entonces, lo que es imposible para otro individuo hacerlo, para Dios. Porque ningún otro individuo se puede manifestar en carne. Entonces, Dios, en su condición de padre, podía ungir a Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, en esa condición de hombre, podía ser ungido y necesitaba ser ungido porque era el postrer Adán, porque era el ejemplo que Dios mostró para que todos nosotros pudiéramos seguirle. Es decir, Dios quería que los hombres vieran cómo es el postrer Adán, cómo es el Hijo de Dios cómo la gente debía actuar, porque ese es el modelo, ese es el ejemplo, y entonces para que todos los demás hijos fueran ungidos, entonces también esa manifestación en carne como el varón perfecto tenía que ser ungida. ¿Es posible que eso se haga? Porque Dios no se despojó de su condición de espíritu cuando se manifestó en carne, sino que simultáneamente ejercía los dos roles, el rol de padre y el rol de hijo. Y por eso nosotros no estamos diciendo que Dios como padre fue ungido, no es eso. En su condición de padre no, no no debía ser ungido ni tenía por qué ser ungido porque él es el ungidor en esa condición de padre pero en la condición de hijo como un varón perfecto sí podía y necesitaba ser ungido porque él venía a ser el ejemplo para todos nosotros si el hijo fue ungido con el Espíritu Santo nosotros también debemos buscar la unción del Espíritu Santo entonces así eh, respondo yo esa pregunta que hace Porfirio y para que la gente también pueda tener entonces la oportunidad de comparar las dos posturas que estamos exponiendo en esta hora muchas gracias en resumen para que usted haga la pregunta que le, le corresponde una simplemente para entender bien eh, en resumen porque el argumento lo escuchamos pero en resumen Dios fue quien ungió a Jesús verdad por supuesto la eh, eh, Dios unge a Jesucristo hombre sin duda alguna no puede entonces, ser otro porque, entonces, porque el Espíritu Santo eh, el Espíritu Santo es de Dios es el ser mismo sí. de Dios entonces no, está bien. eso sí, ya, eh... ya entendí. era para entender claramente entonces eh, lo que digo es por lo que veo creemos lo mismo usted y yo ¿en qué nos diferenciamos usted y yo en ese punto? porque yo acabo de decir al interpretar el texto que Dios ungió a Jesús y en su respuesta usted dice que Dios ungió a Jesús entonces ¿creemos lo mismo o, o cuál es la diferencia entonces entre usted y yo? muy bien, sí, muy bien y me gusta eh, que usted busque la claridad para que la gente pueda entenderlo eh, me gusta esa parte, sí o sea, ¿cuál es la diferencia que hay? Eh, que, eh, digamos, desde el punto de vista arriano a de Porfirio, el hijo es un sujeto distinto al padre en identidad. ¿sí? Es otra, podemos decirlo, otra conciencia personal, si lo podríamos decir de, de esta manera, otro sujeto personal distinto, eh, que necesita ser ungido por Dios. Mientras tanto, eh, en mi opinión, en la opinión de, de la unicidad de Dios, el hijo es Dios mismo viviendo la vida de un hombre, Dios mismo viviendo la vida eh, del postrer Adán, del varón perfecto. Entonces, en esa condición de hombre que Dios mismo asumió, porque el hijo para mí no es un sujeto distinto a Dios, sino Dios mismo viviendo la vida de un hombre, entonces, en esa condición de hombre necesitaba ser ungido, porque era el ejemplo eh, el, eh, para todos los demás hijos de Dios ya que Él es el primogénito entre muchos hermanos en esa condición de hijo, en esa condición de hombre, en esa condición de varón perfecto. Entonces la diferencia es grande, ¿sí ven? Porque mientras yo eh, digo que Jesucristo es el mismo Padre manifestado en carne, en la condición de un hijo, de un hombre, de un varón perfecto, Porfirio está diciendo que el Hijo es una creación especial de Dios que fue la que se manifestó en carne como un hombre y que necesitaba en esa condición de hombre ser ungido por Dios. Y ahí está la diferencia. Como el propósito es que la gente pueda entender los dos puntos de vista, entonces eh, explicamos esa distinción de esa manera. Gracias. Eh, adelante con su primera pregunta. Claro que sí, eh, Porfirio. Eh, esta charla está muy agradable y creo que está siendo de bendición para todos. Mire, hay tres textos de la escritura. Bueno, realmente voy a leer dos textos de la escritura que se basan en lo mismo, o sea, no, son, no, 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 no es algo que va a tener que analizar un punto y analizar otro, sino que se tratan de lo mismo, y estos textos de la Escritura dicen que Dios mismo vendrá y nos salvará, ¿sí? Los voy a leer, Isaías 35.4 dice, los de corazón apocado, esforzado, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará, ese texto es Isaías 35, 4. ¿sí? Dios mismo vendrá y os salvará. La lectura fácil del texto es esa. Dios mismo vendrá y te salvará. Bueno, Oseas 3 y 4, yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí y otro salvador sino a mí. Mire que en el texto de Isaías 35, 4 está diciendo Dios mismo vendrá y os salvará. Y en el texto de Oseas 13:4 está diciendo que Jehová Dios es el único Salvador y el único Dios porque no conoceremos a otro Dios y a otro Salvador fuera de él. Esa es la lectura del texto que nosotros vemos así fácilmente. Entonces yo quisiera preguntarle de qué manera usted tiene, o sea, de, de qué manera usted puede... Decir que lo que nosotros estamos leyendo tan claramente en esas porciones de la Biblia, no lo tenemos que creer de esa forma, de que Dios mismo vendría a salvarnos y de que Jehová mismo vendría a salvarnos. Explico aquí rápidamente esos textos. De acuerdo a mi punto de vista eh, de la unicidad de Dios, yo creo que el único Dios vino a salvar, pero para poder salvarse, él, para poder salvar, perdón, para poder salvar al hombre, él tenía que manifestarse en carne como el varón perfecto, como el postrer Adán. Tenía que hacerlo. Para poder darnos la salvación, porque se tenía que verter la sangre de un hombre inocente para destruir por medio de esa muerte al, al que tenía el imperio de la muerte, el cual es el diablo, como le dice Hebreos 2:14. Por lo tanto, entonces Jesucristo tenía que ser Dios mismo manifestado en carne, porque otro no nos, pod no nos podría haber dado la salvación que nosotros necesitábamos. Esa es la explicación, así a grosso modo, y. Entonces ahora procedemos para que Porfirio pueda dar su respuesta. Muchas gracias. Muy bien, hermano Julio César. Eh, efectivamente, creo lo mismo. Eh, creo lo mismo. Quien salvó o, o quien salva a la humanidad es nuestro Dios y, y, y eso lo vemos en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ahora yo puedo ilustrarlo esto para una manera más fácil de entender y como yo interpreto el texto. Usted está, si no me equivoco, en Colombia. Supongamos que usted tiene un problema judicial y debe una, una multa, debe una fianza, y pues yo estoy en República Dominicana. Yo, que tengo un familiar en Colombia, le envió dinero y le dijo: Mira, para que saques al a hermano Julio César de la cárcel o evite que vaya a la cárcel. Al final de cuentas, quien tú vas a decir que te ayudó fui yo, no el medio que utilicé en esa ocasión para llevarte el dinero. Entonces, eh, el hecho de que yo te haya salvado no significa que yo tuve presencialmente en tu corte o en el jurado. Y también lo podemos ver en la Biblia. Te doy un ejemplo humano que podemos comprender, pero me voy a la Biblia. Cuando vemos Éxodo, capítulo 3, verso 4, dice que Jehová se le manifestó a Moisés en la zarza y le habló desde la zarza. Por lo tanto, si nos quedamos con la lectura directa y rápida del texto, dice que Dios estaba en la zarza y le estaba hablando a Moisés. Sin embargo, cuando vamos a Hechos, capítulo 7, verso 30. Dice que no fue Dios quien estaba en la zarza, sino que había un ángel de parte de Dios en la zarza, pero cuando tú lees Éxodo, ese ángel está hablando como que es el mismo Dios que está ahí. Sin embargo, es un representante de Dios, es un enviado de Dios que está representando a Dios en ese momento y por lo tanto puede hablar de parte de Dios sin ningún problema. Entonces, Jesús viene siendo eso mismo. El representante de Dios, cuando Dios lo envía, representa a Dios en la tierra, es el Hijo de Dios, vino con esa función. Por lo tanto, vino a traer la salvación que Dios había diseñado para la humanidad. Entonces, eh, así como interpreto el texto, efectivamente Dios nos propició la salvación y usó un medio, como lo dice la Biblia, que fue a su Hijo Jesucristo para ejecutar dicho plan. Eh, sí, y sobre la parte que dice Dios mismo vendrá y os salvará, entonces no lo podemos tomar literalmente según su posición. Bueno, si tomamos literalmente el texto de Éxodo, donde dice que Dios estaba en la zarza, pero dice hecho que no estaba en la zarza, tenemos que entender el término bíblico y el, y la, el, el dialecto bíblico para entender Cómo se entendían esas cosas, o sea, cuando Dios se manifestaba a través de un ángel, pues era Dios quien estaba en ese lugar. Por eso, cuando Josué, eh, no sé, sí, Josué, ve al príncipe del ejército de Dios, que el, 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 el príncipe le dice: El lugar donde tú estás, santo, él se quita todo, se postra, porque oye, me es el representante de Dios. O sea, Dios vino a visitarnos, Dios está aquí. Cuando Ruth y Noemí escuchan, porque Dios ha visitado a su pueblo, no fue que Dios bajó. Es que el favor de Dios nuevamente estaba con el pueblo, había abundancia y por eso ellos podían regresar a la tierra. Pero no era que literalmente se debe interpretar que Dios venga con que literalmente bajó, sino de que ahora está nuevamente su favor con nosotros. Él está con su pueblo, pero para que lo entendamos aún mejor, dice que Dios estaba en el pueblo guiándolo en la en, en la columna de fuego. Pero Dios no es una columna de fuego. Por esa columna de fuego dice que Dios estaba en ella guiando al pueblo. Entonces, Dios no tuvo que bajar literalmente y estaba con el pueblo en ese momento, a través de la nube y a través de la columna de fuego. Pero no tuvo Dios que bajar para eso. Sin embargo, dice la Biblia que Dios estaba con ellos. Entonces, así es como se debe interpretar las la escrituras. Muchas gracias. Sí. Entonces, continúa su pregunta, ¿cierto? La segunda. Muy bien. Perfecto. Ok. Eh, antes de hacer la pregunta, para entender bien el concepto, porque si no, creo, creo que no, no, no vale hacer la pregunta, eh, una pre pregunta, perdón. Cuando Jesús regresa ya al cielo, actualmente él está en el cielo porque ya el hijo no está en la tierra, murió y resucitó. Usted ahorita planteaba que Dios estaba simultáneamente en tres personas, simultáneamente, lo dijo textualmente en el video. No, ¿lo, lo eh, eh, en tres personas no, eh, Porfirio, porque yo no soy trinitario, cierto? Y tampoco perdón y tampoco utilizo pero, la palabra, digamos, tres personas porque no, no soy trinitario. Okay, Entonces, okay, lo, que digo, lo que digo es por eso ahorita algunos del público le preguntaron si usted era trinitario, porque la expresión que usted utilizó que Dios estaba simultáneamente manifestado en tres lugares en el cielo, en la tierra y a través del espíritu da a entender de que o sea, cualquiera piensa que es un trinitario, pero sabemos que no lo es. Por eso quizá alguno la pregunta ahorita. Pero lo que pero quiero confío, que no de... quisiera aclarar que yo nunca he mencionado el número tres aquí. no Lo que quise decir es que Dios puede estar simultáneamente como él es el espíritu que lo llena todo. Él puede estar en todo lugar a la vez. Cierto, eso es lo que eso es lo que he querido decir. Dios, como el bueno, espíritu eterno y presente que lo llena todo, puede estar en el cielo, en la tierra, en el mar. Puede estar eh, al oriente, al occidente, puede estar en todo lugar. Mientras que también puede manifestarse en carne, eso es fácil para él porque él es todopoderoso. Entonces, es poquito, esa es la posición que yo tengo. Sí, sí pero es un poquito eh, contradictoria la Biblia porque la Biblia dice que Dios no es hombre, no puede ser hombre, y Jesús fue un hombre, y Dios es espíritu. Y si es espíritu, no puede materializarse en carne. Pero, ok, ese ahora mismo no es el punto. Lo que quiero es hacerle la pregunta, pero antes de Jesucristo, usted sí. lo dijo en su introducción: Jesucristo, el Hijo es el Padre, el Padre es el Hijo, ¿es cierto? No, yo no he dicho que, o sea, yo he dicho que el... en sí, la introducción, a ver, introducción, no, a ver introducción. yo lo quiero aclarar para que, no, para que todo quede bien claro y, y hagamos una, un conversatorio honesto y, y transparente como lo estamos haciendo, que me parece que es lo correcto. Lo que yo he dicho es que hay un solo individuo, un solo sujeto que es Dios. Él puede vivir como el Padre Eterno, ¿cierto? Como que es el Espíritu Eterno, omnipresente, que lo llena todo porque en su condición de Padre Eterno Dios es así. Pero simultáneamente Dios también ha venido manifestado en carne como un hijo, como un hombre, como un varón perfecto. Entonces, eso es lo que yo he venido diciendo. No le queda difícil a Dios hacer eso porque Él es todopoderoso. Ninguno de nosotros puede hacer eso porque ninguno de nosotros puede ser Dios y hombre al mismo tiempo. Pero Dios sí lo pudo hacer. Él era Dios y siempre ha existido como Dios. Y en un determinado momento Él también se manifestó en carne, se hizo un hombre y podía estar simultáneamente como Dios el Padre. Pero también como el hijo, el, el varón perfecto, porque para Dios no hay nada imposible. Sí, ok. Eso que, digamos, para nosotros era muy complicado porque nosotros solamente somos seres humanos y nada más. Para Dios no es complicado porque Él eh, puede manifestarse en carne mientras puede seguir existiendo como Dios. Esa es la posición sí. que yo tengo y quiero que no se confunda porque él eh, ha venido repitiendo, pero sí es bueno precisarla y me gusta que usted me haya sí. eh, pedido que la aclare más porque es, si es necesario aclararla cuantas veces sea, lo vamos a hacer. Sí, muchas sí, gracias. Porque lo que, queremos, lo que queremos aprender. Entonces, no he claro. hecho la pregunta todavía, no, no he hecho la pregunta todavía porque quería conocer el concepto, sí. ya lo entiendo un poquito mejor. No hay ningún problema, me parece muy bien. Perfecto. Sí. Entonces, lo, lo, para cerrar ya y poder hacer la pregunta, que no pudo terminar la, la introducción que estaba haciendo, eh, ahora cuando Jesús regresa al cielo, después que resucita... Cuando regresa al cielo, ¿vuelve ahora a su manifestación actual, a su naturaleza actual de ser el Padre, de ser Jehová? ¿O sigue siendo Jesús y existe otro Jehová? O sea, explícame esa parte ya para hacer la pregunta. Miren, eh, yo creo que Dios se manifestó en carne como el postrerán, el varón perfecto, y él vino en semejanza de hombre de pecado, ¿cierto? Eh, por eso podía morir. Por eso tenía, eh, eh, usted sabe que el... Eh, el el pecado es el que ha ocasionado la muerte. Él entonces vino en debilidad para poder morir. Pero apenas él resucita, entonces él resucita con un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, un cuerpo humano glorificado. Como el primer Adán lo tenía, es que nosotros tenemos que ver que el primer Adán fue hecho para ser inmortal. Lastimosamente, por causa del pecado, él perdió esa inmortalidad y eh, vino en un decaimiento. El ser humano entonces ha tenido ese decaimiento. A partir del pecado de Adán, pero en Jesucristo, el varón perfecto vuelve a restituirse la condición de, eh, de que los hombres tengan un estado glorioso. Nuevamente, el primer hombre entonces que podía recuperar esa condición fue el postrer Adán, el varón perfecto, Dios manifestado en carne. Entonces, cuando él asciende, él asciende a los cielos, es con un cuerpo humano glorificado, porque él asciende como nuestro sumo sacerdote, dice la Biblia en hebreos, creo que 9:23. Dice que Dios entró al verdadero, san, al, al verdadero lugar santísimo, que era mm, eh, del cual el santuario mm, terrenal, el lugar santísimo, era figura, pero el verdadero lugar santísimo es el cielo. Y dice uh -huh. para interceder permanentemente por nosotros ante el Padre. Es decir, mm, los sumos sacerdotes de la ley, ellos solamente entraban una vez al año durante el día de expiación y eh, al lugar santísimo, y solamente esa vez. Pero Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, ha entrado para estar para siempre eh, en el lugar santísimo, okay. intercediendo por nosotros ante el Padre. ¿Sí me? Entonces, lo que quiero decir aquí, cerrando el punto, es que él ha ascendido como un hombre glorioso, como el postrer Adán, como el sumo sacerdote nuestro, para interceder permanente por, permanentemente por nosotros delante del Padre y, además, dice la palabra de Dios que de esa forma es que él va a venir eh, por segunda vez entonces él okay. tiene un cuerpo humano glorificado esa es la respuesta que yo daría a ese punto okay. para que usted pueda ir aclarando y pueda hacer voy su pregunta. a voy a tomar textualmente lo que usted acaba de decir cuando él resucita él sube ahora con un cuerpo glorificado para, interceder, para interceder ante el Padre cómo es posible que no sean dos personas diferentes y él intercede ante el Padre después de haber subido con un cuerpo glorificado. O sea, automáticamente, si yo tomo tus palabras, son dos personas diferentes. No hay forma del que él interceda consigo mismo. Él interceda con el Padre, con ese cuerpo que vino ahora glorificado. Entonces, rápidamente son dos personas diferentes. Y ahí voy con la pregunta que va relacionada. Gracias por la explicación. Mira lo que dice Juan 17.5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, Padre, a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese fundado. Y también Hechos 7:55, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Y él dijo, he aquí los cielos abiertos y el Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Tomando sus propias palabras y tomando la palabra de los apóstoles, creo que queda demasiado evidenciado que son dos personas diferentes. Por eso, y es mi interpretación. Cuando Esteban ve al Hijo del Hombre al lado de Dios, Esteban claramente está diciendo, no son lo mismo, son seres diferentes. Hay uno que está a la diestra, a la derecha de ese Dios. Y usted lo acaba de confirmar cuando dice que Jesús subió con un cuerpo glorificado para interceder con ese Dios que está allá. Por eso yo dije ahorita que Él es el mediador, es el puente entre los hombres y ese Dios. Entonces me gustaría ver cómo usted interpreta realmente esto. O sea, cómo usted demuestra que no son dos seres diferentes. Porque según lo que usted acaba de decir y el público está ahí para corroborar si entiende lo mismo, según su propia definición, no hay forma de entender eso a menos que sean dos personas distintas. Y yo decía en mi introducción que ese es el problema del trinitarismo y de la unicidad, que hace compleja la interpretación bíblica. Cuando la Biblia se puede interpretar interpretar fácil. Pues cualquier niño, cualquier persona que agarre ese texto va a interpretar que Jesús está a la derecha de Dios, cualquier persona. Y ya no hay una confusión pero cuando tú dices, no, no son dos seres diferentes, es uno mismo que se manifiesta distinto, ya como que se complica entender la Biblia, cuando textualmente dice que son dos personas diferentes. Entonces, ¿cómo usted me, me, me demuestra que no? Que es la misma persona cuando usted mismo está diciendo que están por separado y que uno habla con el otro, porque interactúan entre sí. ¿Cómo puede él hablarse a sí mismo si es la misma persona? Bueno, eh, muchas gracias por su pregunta. Me parece una pregunta muy interesante, una pregunta muy buena, que vamos a responder de la misma manera en que hemos venido respondiendo este asunto. Mire, es que cuando nosotros estamos hablando de Dios, no estamos hablando de un hombre, no estamos hablando de un sujeto limitado como somos nosotros los seres humanos. Ni siquiera estamos hablando de Dios como si fuera un ángel. Cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando del ser omnipotente, del ser todopoderoso. Del ser que podía seguir existiendo como el Padre, como el Espíritu Eterno, mi presente que lo llena todo, mientras él también podía venir manifestado en carne en la condición de un hombre, y eso no vuelve a Dios dos personas divinas, ni vuelve a Dios, a Dios dos sujetos divinos, ni lo vuelve más de un individuo. Dios podía hacer eso de manera simultánea porque él es Dios, él no es hombre, él no es ángel, él no es ningún otro individuo. Entonces, eh, por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. Digamos, Dios. Decide por alguna razón el único Dios que es el Padre. Por alguna razón, él decide presentarse delante de Porfirio en este mismo momento en República Dominicana. Porfirio lo puede ver y lo puede observar en alguna manifestación que él hubiera querido hacer, digámoslo así de alguna manera, cierto. Pero simultáneamente también decide aquí mismo mostrárseme a mí en alguna otra manifestación, en alguna otra de alguna otra manera. Eso haría entonces que el Dios que se le apareció a Porfirio es un Dios diferente al Dios que se le aparece a Julio César aquí en este lugar. No, no porque Dios es todopoderoso. Él puede hacer eso y puede hacer muchas más cosas. Sí, entonces, cuando nosotros pensamos en Dios bajo las limitaciones de nosotros como hombres, pues vamos a pensar que la manifestación de Dios en carne es un individuo diferente a Dios. Ese es el problema que tiene el trinitarismo. Ese es el problema que tiene el realismo. Ese es el problema que tiene su sinianismo y todas las doctrinas delegacionistas. Piensan que para que Dios se pudiera manifestar en carne, él no lo podía hacer. Tenía que venir otro sujeto diferente que eh, ejerciera la labor de salvación y que fuera el Mesías. Pero no pueden creer que Dios mismo lo pudiera hacer porque consideran que para Dios es imposible estar en el cielo y en la tierra manifestado en carne al mismo tiempo. O sea, creen que para Dios es imposible estar como el Padre en el cielo, ¿sí? mientras puede estar en la tierra como el Hijo llenándolo todo. Entonces, cuando nosotros entendemos que Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne y que Él está ejerciendo la labor del varón perfecto, entonces Él mismo puede en esa condición de hombre ascender a los cielos como nuestro sumo sacerdote que nosotros necesitábamos y no teníamos como el varón perfecto para interceder en esa condición de Hijo, en esa condición de hombre, de varón perfecto ante Él mismo de padre, ¿sí? Entonces, nosotros no estamos diciendo acá, nosotros no estamos diciendo acá, que él en su condición de padre intercede por nosotros, no es eso, porque en su condición de padre, él lo que tiene que hacer es, eh, digamos, mm, eh, juzgar a los hombres de acuerdo con la justicia divina, ¿cierto? Es él, él, lo que él hace de, en su condición de padre, pero en su condición de hijo, él venía a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él venía a ser el sumo sacerdote y el sumo sacerdote tiene que nacer de mujer, tiene que ser un hombre. No puede haber un sumo sacerdote que no sea un hombre. Por lo tanto, Jesús tenía que ser verdaderamente un hombre. Y por lo tanto, entonces, él puede interceder delante de nosotros ante Dios. No hay ningún problema y eso no está diciendo que hayan dos individuos llamados Dios, sino que todas las veces que nosotros vemos el lenguaje... Bíblico y hablamos del Hijo como intercediendo ante Dios, tenemos que entender que se está tratando de la función del varón perfecto, la función de eh, eh, el, el, el sumo sacerdote. Por eso dice Jesucristo hombre. Mire, que ahí no está diciendo que el que intercede por nosotros delante de Dios es una creación especial de Dios, como un ángel. Ahí no está diciendo que es un ángel, sino que el que intercede es Jesucristo hombre, es el que intercede por nosotros. Delante de Dios. Entonces hay que entender que es en esa condición de hombre que eh, Jesucristo intercede por nosotros. Quisiera terminar aquí, eh, permítame, porque creo que se me está quedando un punto por fuera. Ya lo digo rápidamente para, para no eh, acapararle la palabra, pero quisiera decir algo aquí: es que cuando en la Biblia se habla acerca de la diestra de Dios, no se está hablando acerca de una diestra literal, porque Dios el Padre no tiene una diestra literal. Dios el Padre es el Espíritu eterno, omnipresente que lo llena todo. Él no ocupa un espacio físico. Eh, eh, Dios el Padre no es un sujeto limitado, ¿sí? Cuando se habla de la diestra de Dios, se está hablando acerca del poder de Dios. Por ejemplo, eh, nosotros dónde lo vemos? Lo leemos simplemente en la escritura. Por ejemplo, cuando eh, nosotros vemos en Éxodo capítulo número 15 dice que, eh, dice que quién venció a los egipcios. Entonces dice Éxodo 15:6, Tu diestra oh Dios ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Quién había derrotado al, a, a los egipcios? La diestra de Dios. Pero luego dice en el versículo 7, y con tu poder los has destruido. Es decir, que aquí se está demostrando claramente en Éxodo 15, del 6 al 7, que la diestra de Dios significa el poder, la autoridad de Dios. Sí. Entonces, cuando se dice que el hijo ha ascendido a la diestra de Dios, no significa que está a un lado eh, el derecho literal de Dios sino que se está significando simplemente que Él asciende con todo el poder del Padre. Creo que es el Salmo 85, no, no, no me acuerdo ahorita bien la cita, pero dice, el varón de tu diestra, ¿sí? Se está hablando de qué? De un varón de la diestra de Dios, no de un ángel, no de una creación especial eh, eh, diferente eh, eh, a la diestra de Dios. Entonces, eh, creo que hasta ahí está la respuesta, creo que ya está bien dada. Eh, creo que no tengo nada más que agregar, a menos de que usted quisiera que yo tuviera algo más que decir, pero me parece que ahí ya está eh, suficiente. Muchas gracias. Bueno, solo siento que abundó mucho nuevamente hablando de cuando Jesús estaba en la tierra, la necesidad de que la manifestación que estaba arriba llamada Padre, pero mi pregunta fue directa: o sea, ¿cómo en la mente humana, usando la razón que Dios nos ha dado, podemos ver que que ese Dios, ese Dios que subió a la tierra en forma ahora de, de hombre, sacerdotal, el hijo, va a hablar con el padre que usted dijo en el inicio que es el mismo hijo. O sea, en la, en la introducción, y lo pueden ver en el video luego, yo digo que el padre es el hijo y el hijo es el padre. Eh, no es lo mismo decir el hijo es Dios y Dios es el hijo. Eso sería otro tema que ya entraríamos en el mundo trinitario. Pero tú decir el padre es el hijo y el hijo es el padre, y luego decir que ese hijo va e intercede con el padre, el cual es el mismo. Yo caigo en lo que le decía un principio, hermano Julio César le complica la vida al que quiere interpretar la Biblia. O sea, cuando la Biblia es tan clara y sencilla, esto, todo esto concepto y tratar de cómo es que funciona y cómo opera y los roles y que una manifestación diferente, eso como que en la sinceridad es como que complicarle la, la mente a las personas. Y quiero, para darle nuevamente la palabra, demostrarle que con lo que usted dijo, con lo que yo mostré, es que es evidente que son dos personas diferentes. Es lo siguiente, dice Mateo capítulo 22. Citando al, al, al Salmos, David dijo a, 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 lo siguiente por el Espíritu. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por debajo de los pies. Y luego Jesús le dice, ¿cómo es que David le llamó Señor si se supone que es hijo de David? Pero ese no es el tema, si es hijo de David o no. El tema es que mira cómo David por el Espíritu dice, el Señor le dijo a mi Señor, a otro Señor. Vuelvo y repito, si somos honestos, se lo damos a cualquier niño, no sé si usted tiene hijas o hijos, a su propia hija o hijo usted le da ese texto y le va a decir, aquí está hablando de dos señores. Y uno le dijo al otro, siéntate a mi diestra. No está hablando de dos manifestaciones, que es lo que ha tratado como de hacernos entender. Está hablando de dos individuos que tienen voluntades diferentes. Que tienen forma de pensar distintas. si fueran un mismo Dios, tuvieran la misma voluntad, cosa que no tienen, porque Jesús dijo en ese maní, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tienen dos voluntades diferentes y David le dice a uno Señor y al otro otro Señor, automáticamente, si somos honestos, es porque son dos seres diferentes. Entonces, no sé, hay que más pueda decir, pero creo que es como complicarse la vida interpretar la Biblia desde la óptica unicitaria. Gracias, no mire que no es complicarse la vida, es simplemente entender que Dios mismo vino a salvar y que para Dios no hay nada imposible. El problema cuando uno se complica la vida es no entender que Dios es supranatural, eh, es creer que Dios es como los hombres, es creer que Dios no podía manifestarse en carne y ejercer simultáneamente el rol de padre que siempre ha ejercido, mientras que él también venía a ejercer un rol de hijo, de varón perfecto, de postrer Adán, de sumo sacerdote. Entonces, cuando nosotros limitamos a Dios bajo las limitaciones del hombre, pues no vamos a entender que Dios se manifestó en carne. Vamos a pensar que es imposible que Dios podía manifestarse en carne. Vamos a creer que él no lo podía hacer, pero la Biblia dice, Dios mismo vendrá y os salvará, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos esa verdad de que Dios se manifestó en carne, podemos entender que él asumió el rol de sumo sacerdote que nosotros necesitábamos para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y por eso es que él ascendió al verdadero lugar santísimo, que son los cielos, glorificado en un cuerpo humano, glorificado como el postrer Adán. Y se nos ha prometido a nosotros que nosotros vamos a tener un eh, cuerpo como el de Cristo glorificado cuando nosotros resucitemos y podamos estar para siempre con él en la nueva Jerusalén. Entonces, no es un problema, es simplemente entender que Dios lo puede hacer. Cuando usted cree que Dios es limitado, no lo va a poder entender. Entonces, yo le diría: cualquier niño sabe, desde que uno le enseñe bien. ¿Sí? que un ser todopoderoso no tiene límites, que un ser todopoderoso puede hacer lo que a él le plazca, sí, lo que él desee de acuerdo a su plan. Y él podía continuar existiendo como el Padre Eterno, mientras que a la vez se manifestaba como el Hijo, el varón perfecto, y eso no era un problema para Dios. Y de hecho no lo fue. Por eso es que él pudo venir a salvar al hombre así de esa manera, manifestado en carne. Y lo que muchas personas ven como si fueran dos individuos es Dios mismo haciendo una, unas labores distintas, ¿sí? La función de padre y la función de hijo para traer la salvación al hombre, porque Dios mismo fue el que vino a salvar y Él no mandó a otro. Eso no es difícil para Dios, no es imposible, Él lo puede hacer perfectamente y Él se podía manifestar en carne. No era imposible para Dios hacerlo. ¿Por qué era imposible para Dios manifestarse en carne? No, no había ninguna razón para que Él no lo hiciera. ¿Sí? Muy bien. Su pregunta, la número dos. La pregunta me toca a mí, ¿cierto? <laughs> Listo, me toca a mí. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, la Biblia dice: eh, La Biblia dice, a ver, ya, eh, permítame un momento, voy a hay que mostrar el texto. Bueno, otra vez vamos a, con el mismo texto de Isaías 35.4 que le había leído hace, hace un momento. Vamos a volverlo a leer, pero le voy a hacer una pregunta diferente con respecto a ese texto. Isaías 35.4 dice, decídalo de corazón apocado, esforzado no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Sí? Dios mismo vendrá y os salvará. La pregunta es... ¿Por qué usted considera que ese texto que dice Dios mismo vendrá, Dios salvará, no significa Dios mismo vendrá, Dios salvará? O sea, que, mejor dicho, la pregunta es en este sentido. ¿Qué razón le impediría a Dios mismo tomar la forma de un siervo, venir manifestado en carne? ¿Hay algo que le pudiera impedir a Dios hacer eso? De acuerdo con el, el punto de vista suyo. Eh, siendo okay. Dios el Espíritu Eterno omnipresente que lo llena todo, era para él imposible, ¿sí? Poder manifestarse en carne, hay algo lógico o bíblico que le impida a Dios que él pudiera venir manifestado en carne como un hombre, algo así pudiera llegar a ocurrir. Hay algo en la Biblia que nos diga que Dios no se puede manifestar en carne, hay algo en la lógica que nos pueda decir que era para Dios imposible hacerlo, venir él mismo manifestado en carne. Algo se lo prohíbe, algo le dice que no. Esa es la pregunta, Muy gracias. Muy bien, eh, a usted decía en varias ocasiones, incluyendo ahora en la pregunta. De que siendo Dios un ser todopoderoso, no hay nada que él no pueda hacer. Sin embargo, en las escrituras encontramos que hay cosas que Dios no puede hacer. Entonces, automáticamente decir que hay cosas que, o que Dios puede hacer todo lo que le quiera y venga en gana, la misma Biblia lo limita a eso. Y voy a citar, por ejemplo, mira lo que dice Hebreos, capítulo 6, verso 18: dice, hay dos cosas imposibles la Biblia, no soy yo. Por, Porfirio, eh, yo quisiera aclarar, déjeme precisar la pregunta. No, yo sé que hay cosas que son lógicas, o sea, eh, desde el punto de vista lógico, imposibles para Dios hacer. Sí, pero ah, la okay. pregunta, o sea, yo entiendo esa parte perfectamente, pero la pregunta es voy a llegar eh, al punto. Eh, usted la puede, usted, usted, usted puede encontrar allá. alguna razón bíblica uh -huh. o alguna razón lógica, ¿sí? sí, bíblica o lógica que impidiera al Dios que es todopoderoso. Manifestarse en carne, qué razón, o sea, por qué razón usted dice que él no lo podía hacer y, y, y que nos, nos lo pueda explicar de una manera bíblica o una manera lógica que nos pueda dejar satisfechos a nosotros los que estamos escuchando esta conversación. Muy, muy bien, muy bien, excelente. Mire, eh, como decía el texto, es imposible que, y, y ahora que me acuerdo, perdón, porque esa es la temática, perdón, acuérdese que la temática es primero usted explicar el texto. ¿Cuál es la interpretación que usted le da a ese texto y luego yo doy mi explicación del texto? Listo, muchas gracias. No, pues yo lo que puedo decir es que para Dios no era imposible manifestarse en carne. Es decir, para Él es perfectamente posible manifestarse en carne. Él podía seguir existiendo como el, el Padre Eterno, como el Espíritu Eterno Omnipresente que lo llena todo, que está en los cielos, en la tierra, en el mar, debajo de la tierra, al este o al oeste, y lo puede llenar todo. Mientras que también podía haber aparecido en la tierra de Judea manifestado en carne como un hombre para salvarnos. Él lo podía hacer. Para él era perfectamente posible y verdaderamente lo hizo porque aquel que se manifestó en carne se dice que es Emanuel. Se dice que es Emanuel, Dios mismo con nosotros. No se está diciendo que es otro, ¿cierto? Y también el texto que yo acabo de citarle que dice, tu Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá, Dios salvará. Se está hablando de Dios mismo. ¿no? no se está diciendo, Dios enviará a otro. Dios hará la salvación por medio de otro. Dios hará la salvación por otro individuo que es un sujeto creado por Él, que es una creación especial, que es como un ángel. Él no está diciendo nada de eso ahí, el profeta Isaías. Entonces, para mí era completamente fácil entender y es completamente perfecto y fácil entender que un ser todopoderoso puede hacer eso sin ningún problema, sin ninguna complicación. Para Él no es difícil. Para nosotros los hombres, sí, para Dios no lo es. Entonces, ahí está la explicación eh, que yo doy. Y muchas gracias por permitirme explicarla. Y entonces ahora sí, su parte. Adelante. Bueno, la pregunta es que si a, Número uno, primero comenzamos que, en, en, la, en la argumentación que se vean cosas que eran imposibles para Dios. Usted decía que no, porque todo todopoderoso. Yo te hebreo, de que hay cosas que sí son imposibles. Ahora voy a, a la pregunta como tal. ¿Era imposible para Dios como ser humano, como, como Dios, venir en carne a la tierra? Efectivamente, es imposible por las razones que dice Hebreo, porque dice que hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que Él no cumpla su palabra. Entonces, su palabra misma dice que Dios no puede ser hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dando a entender que el que es humano está expuesto es a, a mentir y Dios no puede ni siquiera ser tentado a mentir. Por lo tanto, como Dios no puede ser tentado, lo dice la Biblia, el hacerse humano es exponerse a ser tentado. Y eso es imposible porque Dios no puede ser tentado. Entonces, según su propia palabra, que dice que es imposible que Él no cumpla su palabra, que Él no respete sus parámetros que Él estableció, Él no podía hacerse carne, porque hacerse carne era romper con eso que dice ahí de que Dios no puede ser tentado, como Jesús sí fue tentado y es una evidencia más de que Jesús no era Dios. Por lo tanto, si me pregunta, ¿era imposible que Dios tomara una naturaleza humana? Claro que sí, por lo argumento que acabo de decir y añadir a, añadiría a otros más. Salomón dijo en una ocasión, ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener la grandeza, la gloria de Dios. ¿Cuánto más este templo que yo he hecho? Si los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener ese esplendor, la esencia de Dios, lo que Dios es, esa majestad, ¿cuánto más podemos nosotros menospreciar esa grandeza y decir que la barriga de María tiene más poder y fuerza que los cielos de los cielos de los cielos que no pueden contener a Dios. Pero la María de María sí pudo contener a Dios durante nueve meses. Entonces, por eso es que bíblicamente hablando, es imposible que Dios pueda materializarse siendo un ser humano. Usted utilizó en varias ocasiones, lo ha utilizado en el diálogo, el texto de que él era Emmanuel. Y como era Emmanuel, Dios con nosotros, eso significaba que ese ser, por llamarse Emmanuel, era Dios mismo manifestado en carne lo cual es una falacia y algo absurdo y le voy a explicar por qué porque cuando se da las profecías en Isaías y usted lo puede buscar el contexto la señal de que Dios le dio al rey se cumplió en la época y hubo un niño llamado Emmanuel en la época y lo vemos en el mismo contexto significa entonces que ese niño que se llamó Emmanuel fue que Dios se manifestó en carne también en esa ocasión bajó Dios en carne y ese niño que murió y no resucitó a diferencia de Jesús, era también Dios porque se llamaba Emmanuel. Significa que todo el que hoy por hoy se llama Emmanuel, significa que ese es Dios que anda caminando por las calles. Yo tengo a alguien en mi congregación que se llama Emmanuel. Hoy ahorita lo voy a felicitar, lo voy a abrazar, le voy a decir gracias a Dios porque vives con nosotros. No, es absurdo que porque Él se llame así, sea Dios. En la antigüedad se le ponían nombres significativos y proféticos a las personas. Entonces usar ese argumento de que porque se llamaba Manuel significaba que Dios mismo estaba manifestado en carne es absurdo porque tendríamos que aceptar que ese personaje de Isaías también era Dios y que hoy por hoy todo el que se llama Manuel también era Dios. Y es algo que yo sé que usted no, no va a estar de acuerdo con eso. Muchas gracias, eh, Porfirio. Yo creo que está eh, suficiente su respuesta. Eh, no voy a replicar porque creo que debemos seguir. Entonces eh, continúa su última pregunta, ¿cierto? Esa última pregunta ya. Exactamente. Eh, Adelante, sí señor. Adelante. Muy bien, muy bien. Uh, hay tantas preguntas que hacer y el público, mire, el público <laughs> ha hecho preguntas muy buenas. Yo espero que Fulton pueda sacar alguna porque hay muchas preguntas buenas. Eh, hay tantas que hacer. Déjame ver con cuál me voy. Um, bueno. Si, si según su creencia Jesús y el Padre, voy y repito, está en los primeros minutos del video, lo anoté aquí desde que usted lo dijo para tenerlo presente, Jesús y el Padre son la misma eh, persona, la, el mismo ser manifestado en diferentes roles. La Biblia dice, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Hay un orden jerárquico donde diferencia la Biblia claramente que Dios está por encima de Jesús, no de una manifestación. Porque ni siquiera en la Biblia usted va a poder demostrar que el Espíritu Santo, Jesús y el Padre son manifestaciones diversas de Dios. Así como el trinitario no puede ni siquiera mostrar que la palabra Trinidad aparece en la Biblia, que Dios es tres en uno, el unicitario no puede demostrar que Dios es tres manifestaciones diferentes, porque tal expresión no aparece. Es una conclusión ideológica que se llega de reinterpretar los textos. Entonces, en todas las cartas de los apóstoles dice, y la gracia de Dios y el favor de nuestro hermano Jesucristo, o el Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, siempre Pablo y Pedro hacían diferencia en que eran seres diferentes totalmente, tanto así que se ora a uno en el nombre del otro porque son seres diferentes. Yo quisiera ver cómo tú interpretas y cuál es tu explicación de que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del varón. Si somos seres diferentes, tanto el varón es diferente a Cristo, nosotros somos diferentes a Cristo, no somos Cristo y Dios no es Cristo, y Dios no es Cristo tampoco y son diferentes. Mi interpretación es la siguiente: Dios, que es sobre todo, envió a su hijo Jesucristo, el cual está por debajo de Dios. Incluso dice la Biblia que Jesucristo no hacía nada sin antes consultarlo al Padre y pedir dirección al Padre, porque eran personas diferentes. Él era diferente y por lo tanto Dios está encima de Jesús, por encima de Él, y Jesús por encima de nosotros. Esa es mi interpretación, porque son seres diferentes. Algo que sería imposible si fueran el mismo ser manifestado de forma distinta. ¿Cómo interpretas este pasaje? Abre el micrófono. Estaba aquí tomando apuntes para no perderme <laughs> y que no se me vayan a ir eh, algunos detalles para la respuesta. Bueno, muy bien. Eh, primero que todo, aclarar, Porfirio, que nosotros no. Eh, para mí, el número tres, vuelvo e insisto, yo no lo he mencionado y para mí no es importante. Sí, aclarar ese punto antes de dar respuesta a su pregunta. Yo no creo que Dios solamente tenga tres manifestaciones. Yo creo que las manifestaciones de Dios son muchas. Para mí, el número tres es irrelevante. Yo no soy trinitario. Vuelvo a e ¿cierto? No, no es importante para mí ese número. Pero ni lo he mencionado, ni lo voy a mencionar, porque es irrelevante para mí. Lo que he venido insistiendo es que Dios podía manifestarse en carne, mientras el perfecto, mientras él continuaba en su eh, condición de padre, ¿sí? como el Espíritu eterno. No me presente a Dios. Dios nunca ha dejado de ser Dios el Padre y no puede dejar de serlo. Es más, si Dios deja de ser Dios el Padre en algún momento, entonces el mundo y toda la creación se hubiera destruido, se hubiera acabado. Sí, eso es importante. Eh, ¿Me están escuchando bien? Eh, quiero saber porque parece que tengo problemas con la señal. Si sí, se está escuchando a, bien, por fin. A veces, a veces, pues, veces muchas se corta sí, doctor, pero ya, doctor, bueno, ya como mire. que está fluido, creo. Bueno, bueno, muchas gracias. Vea. Va, vamos a contestar aquí la pregunta entonces que usted acaba de hacer. Vea, cuando se dice que Dios es la cabeza de Cristo, se está hablando de Cristo como el representante de la humanidad. Cristo es el ungido, el varón perfecto. Es eh, el postrer Adán. ¿sí? Él es el representante de la humanidad. Así como el primer Adán fue hecho para ser el representante de la humanidad, a ese le dijo que tenía que procrear y todos aquellos a los que él iba a procrear, ellos, como lo era al, al principio el primer Adán. El primer Adán era hijo de Dios. Por lo tanto, todos los descendientes de él iban a ser hijos de Dios tal como Él lo era. De la misma manera, nosotros en Cristo tenemos a nuestro hermano mayor, a nuestro hermano primogénito, el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8.9 o 8, 8.29, no tengo bien claro ahorita el texto, dice que Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, si Él es el primogénito, Él tiene el lugar de primacía. Él es la cabeza, ¿cierto?, del hombre. Pero también para representar a la humanidad, entonces Dios tiene que ser la cabeza de Cristo. Eh, eso no está... Eh, eh, digamos, una parte del texto está diciendo que hay dos seres. Eh, usted dice: eh, Es imposible que alguien no se pueda dar cuenta que en este caso hay dos seres ahí en el texto, pero el texto no está diciendo que hay dos seres. El texto simplemente está diciendo que Dios es la cabeza de Cristo y que Cristo la cabeza no está diciendo nada más. Es decir, hablar de que hay dos seres en ese texto es una especulación que el texto no permite. Si nosotros nos concentramos en lo que leemos en el texto sin inventar nada más, sin añadir nada más, lo único que está diciendo es que Dios es la cabeza de Cristo, no más. Y que Cristo es la cabeza del varón. No está diciendo que Dios es la cabeza de un ser diferente a él que se llama Cristo y, eh, y, y otras cosas por el estilo. Nada de eso se está diciendo en esa porción. Entonces, fíjense que yo pienso que para que alguien pueda pensar que ahí se trata de dos individuos distintos, eh, tiene que pensar más allá de lo que está escrito. Y ahí daría mi respuesta eh, con respecto a esa pregunta que usted eh, ha hecho. Gracias. Sí, muchas gracias. Eh, no, mira, casi siempre que te preguntabas, respondías partiendo de la manifestación de Cristo en la carne. Y yo desde hace rato estoy enfocada en, en Cristo en el cielo, porque allá donde hoy por hoy él sigue intercediendo. Entonces, si él intercede ante el Padre y va ante el Padre y ruega al Padre, una manifestación no puede hacer eso. Tiene que ser otro ser que venga a interceder ante ese Dios, porque hay una interacción, hay un diálogo. Eh, de por medio y, y también yo, yo me llegó a la mente ya para que el hermano fulton pues vaya entrando a la parte final y si quiere sacar algunas preguntas la saque eh, me, me choca un poco de que si son la misma persona simplemente son manifestaciones diferentes porque la ofensa al hijo es perdonada y la ofensa al espíritu santo no es perdonada. Si se supone que es la manifestación del mismo Dios, tiene que tener el mismo nivel de sagrado, el mismo nivel de respeto, es el mismo Dios manifestado. ¿Por qué ofender a una manifestación? No te perdonan, pero ofender a otra manifestación sí te perdonan. Es algo como que no me hace nada de sentido, a menos que sean cosas diferentes y se entiendan que aquel eh, tiene un estatus de más sagrado, más respeto que el otro. Entonces... Eh, bueno, hermano Fulton. A bueno, no, eh, ahí a, hablando rápidamente también, pues para, para, en busca de la claridad, ¿cierto? Que es lo que estamos buscando y podernos entender y comprender la posición del otro? Porque todavía me queda una pregunta para, para el pastor Porfirio, yo se la voy a hacer también. Eh, pero yo quisiera decirle que lo que pasa es que cuando nosotros vemos a Dios manifestado en carne, nos, cualquiera de nosotros puede entender, puede comprender que la manifestación de Dios en carne como el Hijo, el varón perfecto, no es mayor, no es superior, no tiene mayor hegemonía que la manifestación de Dios como el Padre Eterno, porque en la condición de Padre Eterno Él es el Espíritu Omnipresente que lo llena todo, el Espíritu Eterno, pero su manifestación en carne es una manifestación por medio de la cual Dios, eh, eh, dice la palabra de Dios, eh, se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo y la condición de un hombre. Por eso la condición de hijo es menor que la condición de padre, siendo que se trata del mismo ser, del mismo individuo. Y en esa intercesión, a veces nosotros nos imaginamos ahí como que un fulano le está hablando al otro, oye, y tú tal cosa y la otra. No, eso no es lo que está ocurriendo ni lo que está pasando. Simplemente aquí estamos mostrando que por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros podemos recibir completa entrada ante Dios el Padre para poder glorificarle y adorarle. Nosotros no tenemos que ir con ningún otro intermediario, sino con Jesucristo Hombre para poder acercarnos al Padre, porque a través de su obra, como el sumo sacerdote y como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él nos pudo abrir amplia entrada al Padre. Y, y quién lo hizo todo? Dios mismo, porque Dios se manifestó en carne. Eso no tiene problema. No tiene problema que no hay ningún inconveniente para que Dios se pudiera manifestar en carne. Sí, entonces ese es el punto. Pero ahora sí vamos con la, con la pregunta, pero yo también quisiera buscar claridad de un punto, así como usted también me pidió claridad acerca de cómo es que está la condición de Jesús actualmente en, en el cielo mismo, porque la Biblia lo dice. Sí, yo también quisiera que usted me explicara eso. Es decir, cuando antes de apuntan, quisiera tener una claridad en su punto de vista. Y es el siguiente. Usted ha dicho que Jesús es como una criatura especial de Dios, como la especie de un ángel superior por encima de los demás ángeles. Si no estoy mal, eh, eso es lo que usted cree y usted me explicará y me aclarará el asunto. Bueno, cuando Jesús resucita y asciende a los cielos, él resucitó como qué o ascendió a los cielos como qué? Como hombre o, o, o él en este momento dejó de ser hombre para volver a ser Dios, eh, perdón, para volver a ser el ángel eh, supremo. ¿O él todavía sigue siendo hombre o cuál es la condición de él en el cielo en este momento? ¿Cómo es? Eh, antes, de, antes de hacerle la pregunta, sí, porque ya, ya voy para allá, pero yo quisiera que usted me aclarara ese punto antes de yo poderle preguntar. Sí, yo te citaba un texto ahorita donde él decía, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Y hacía y el hincapié de que antes de él manifestarse en carne como hijo, la manifestación se diera a conocer. Ya en el cielo existían dos seres, porque Él dice, yo estaba a tu lado y esa gloria que yo tenía a tu lado antes de venir a la tierra, devuélvemela, dando a entender que son dos seres diferentes y que ahora al regresar al cielo iba nuevamente a recuperar esa gloria que tenía en los cielos a la diestra de Dios. En, 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 um, en Proverbios capítulo 31 habla de que Dios tiene un hijo. Es decir, que desde la antigüedad se sabía que Dios tenía un hijo, no cuando se manifiesta a través de María. Dios desde el cielo antes ya tenía un hijo y lo dice la Biblia y, y él lo expresa a Jesús cuando dice yo estaba a tu diestra y tenía una gloria. Ahora devuélveme esa gloria. Entonces, cuando Jesús resucita nuevamente ocupa su puesto con un cuerpo ya espiritual, no carnal y está a la diestra de Dios, como lo dicen todos los pasajes bíblicos. O Eso sea es que él vuelve a tomar esa posición de ángel elevado que él tenía antes de la bueno, antes de haber venido a, a, al mundo. Así como usted dijo hace un rato que usted en ningún momento ha utilizado el término tres, yo tampoco he utilizado el término ángel en ningún momento. Listo, pero entonces, digamos, eh, Jesús, entonces, ¿qué es? ¿Qué tipo de ser es? Lo que eh, ¿Es un semidios? ¿Es, es, desde, qué? ¿Es no, un ángel? ¿Qué es? Desde lo, lo que dije desde que comencé mis primeros minutos del diálogo, cuando me preguntó el hermano Fulto, ¿quién es Jesús para ti? El hijo de Dios. Sí, pero, pero, pero por peligro. favor, pero por favor, para claridad, es que es que la pregunta que le voy a hacer tiene que ver con eso, con con la esencia de él. El qué es? Qué tipo de ser es? Entonces él, él, él es un semidios, él es un ángel muy elevado. El qué tipo de ser es? Porque ese, esa respuesta que usted me dé es importante para yo poder hacerle la pregunta que le voy a hacer. O sea, yo necesito claridad en ese aspecto. Bueno, actualmente todo el que habita en el cielo es porque es espíritu, todo, incluyendo los ángeles, ¿Por qué? Porque sí. dice que el reino de los cielos no puede entrar carne y sangre, carne y hueso no pueden entrar, lo dice la Biblia, no puede entrar carne y sangre al reino de los cielos, no hereda el reino de esos cielos. Por lo tanto, el cuerpo que él tiene es un cuerpo espiritual, un cuerpo como el que tienen los ángeles, como el que él tenía antes de venir. Eh, yo no digo, yo no no, no niego lo que dije es que no le he dicho, pero yo no descarto de que en el Antiguo Testamento, en algún pasaje, también se aluda de que Jesús, cuando bajaba en representación de Dios, se le llamase el ángel de, de, de Dios. Yo no, no descarto eso. Lo que he dicho que yo no había mencionado la palabra ángel como tal. Pero mi esencia es de que ahora mismo todos los seres, incluyendo Jesús, los ángeles, eh, son, eh, son espíritus, porque en el cielo solo habitan los espíritus. Entonces, su cuerpo es un cuerpo espiritual. No es un semidios, es el hijo de Dios, simplemente. Ya, listo. Muchas gracias, entonces, por su pregunta. Entonces, usted está diciendo que Jesús es un ser espiritual. Esa es la parte que está diciendo. Bueno, ahora sí, con esa claridad, entonces, le pido, por favor, que Analicemos el texto de primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La Biblia dice que Jesucristo puede interceder por nosotros como nuestro sumo sacerdote, porque él es hombre. Porque todo sumo sacerdote, también dice hebreos, tiene que ser levantado de entre los hombres. Ahora bien, si usted cree que Jesucristo ya no es hombre, ¿Cómo puede interceder por los hombres y cómo puede ser el sumo sacerdote si él en este momento ya no es hombre? ¿Sí? Eh, esa, es la, esa es la pregunta que quiero que usted me responda. Porque fíjense que desde el punto de vista de la unicidad, y aquí llega la explicación mía antes de que usted se prepare para la respuesta: desde el punto de vista de la unicidad, es fácil entender que Jesucristo, como el varón perfecto, como el postrer Adán, con un cuerpo glorificado, él entró en el verdadero lugar santísimo, que es el cielo mismo del cual el tabernáculo, eh, el lugar santísimo del tabernáculo del templo era una figura, donde entraba el sumo sacerdote eh, cada año. Pero Jesucristo inter, eh, llega y se introduce en el lugar santísimo como el hombre perfecto, eh, como el sumo sacerdote nuestro, para interceder permanentemente delante eh, de Dios por los hombres, que son los que están clamando día y noche. Entonces, ¿cómo puede haber un sumo sacerdote? que no es un hombre intercediendo por nosotros ahora mismo si la palabra de Dios dice que todos somos sacerdote tiene que ser levantado entre los hombres y representar a los hombres entonces eh, le agradecería su pregunta creo que ya he explicado suficientemente también mi punto de vista y entonces eh, adelante muchas gracias muy bien cuál es mi interpretación del texto bíblico verdad ok lo, lo ideal sería para comprender para comprender mejor eh, leer el contexto no solamente leer el versículo citado si leemos el verso anterior y el verso siguiente, vamos a comprender qué se refiere Pablo cuando dice que hay un mediador Jesucristo hombre. Dice el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual yo soy doy testimonio eh, a su debido tiempo. O sea, lo que Pablo está predicando, el evangelio, para que la humanidad se salve, es que este hombre murió para el perdón de los pecados. Porque quien murió no fue un ser espiritual, porque eso le lo enseñaban los gnósticos, que decían que no era posible, que fue un fantasma, que vino, etcétera. No, no, no. Quien vino fue un hombre de carne y hueso. Por eso el anticristo es el que diga que Jesucristo no vino en carne y en sangre. Porque para que haya expiación tenía que derramarse sangre. Entonces lo que Pablo está predicando, el medio entre Dios y la humanidad para la salvación, para que lleguemos a Dios, es ese sacrificio que hizo Jesucristo siendo un hombre de carne y hueso. Ahí no está hablando, si, si usted lee bien el pasaje, no, no dice que es intercesor, no habla de un intercesor, no, no dice que Él está intercediendo, sino que Él es el medio de salvación, como lo dice el verso siguiente, a través del sacrificio que hizo. Por lo tanto, aquí no habla de un intercesor ni de un sacerdote, sino de que ese fue el medio o es el medio que Dios utilizó para que nosotros nos acerquemos a él y seamos salvos, el sacrificio de su Hijo. Esa es la interpretación que doy a ese pasaje. Eh, bueno, bueno, es que eh, quisiera un poquito más de claridad en ese punto si sí, sí es posible si sí el hermano fulton no, no me lo permite <laughs> y porfirio también abusando de la confianza lo que pasa es que mire el texto de hebreo dice por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a dios viviendo siempre para interceder por ellos sí o sea que lo que yo quiero mostrar es que actualmente hay una intercesión actualmente hay una mediación hay una intercesión es decir se está dando ¿Cómo podría alguien que no es hombre, ¿sí? que no es hombre, que no, no puede ejercer la labor de nuestro sumo sacerdote por no ser hombre, interceder por nosotros? Ese es el punto que quisiera eh, llamar la atención y, y es el, el, al que he querido llamarla. De pronto fue que no fui muy claro en la pregunta, pero ese es el punto que yo quisiera llamar la atención para que usted me pudiera responder. Eh, pues el hermano Fulton nos dirá si, si está bien que. O si por fin me quiere responder, no hay ningún problema. Sí, sí. No, no hay ningún problema. Lo que, pasa, lo que pasa es que me pediste explicarte primero de Timoteo capítulo 2, no Hebreos capítulo 9. Porque Hebreos sí está hablando ya de otro tema y Timoteo está hablando de otro tema. Yo soy de los que creo que Jesucristo, siendo un ser diferente a Dios, es la única forma de entender esto. Por eso intercede, dice Hebreos, ante Dios. Entonces mi creencia es que cuando Él resucita y es glorificado y ahora adquiere nuevamente su cuerpo normal que tenía antes, ya que la Biblia no se contradice y dice que no puede entrar carne y sangre al reino de los cielos, en esa condición ahora, como sacerdote según el orden de Melquisede, intercede por nosotros aquí en la tierra ante ese Dios. Dios no puede ser juez y abogado al mismo tiempo, eso es ilógico, es irracional y no tendría sentido. ¿Para qué defenderme ante un juez que soy yo mismo? el mismo Dios en esencia, no hace sentido. Entonces solamente hace sentido esa intercesión por nosotros en que Él acuda a ese Dios que es diferente a Él. Entonces mi interpretación sigue siendo la misma, que Timoteo habla de una cosa y Hebreo habla de otra. Y según Hebreo yo creo lo mismo que tú, de que Jesucristo está ahí arriba intercediendo, pero no como un ser humano, porque quien resucitó ya en un cuerpo glorificado no es un cuerpo de carne y sangre como el de nosotros. Muchas gracias, sí, bueno, hermano. Ya la respuesta es, es suficiente, muy, muy, muy amable. Adelante, hermano Fulton. Sí. Bueno, sí, yo les agradezco la postura de cada uno de ustedes y la compostura en este caso de, de este programa, bendito sea el Señor. Yo creo que el tiempo ha avanzado. Hay muchas preguntas, hermano. Yo, yo les pediría de favor, de favor, que hubiera una segunda parte de este programa. Porque hay muchos que están diciendo, muchos pastores y muchos hermanos. Ustedes han visto las preguntas que hay allí y no las vamos a poder responder, porque yo sé que el pastor Porfirio tiene otro programa también que lo va a realizar dentro de unos minutos. Yo voy, yo voy a hacer solo dos preguntas que tengo aquí que les ha anotado. Alguien preguntaba allí cómo interpretan los dos exponentes. Lo que dice primera de Timoteo 3.16, porque por ahí la pusieron, la, la pusieron y yo la tenía anotada aquí. ¿Cómo interpreta esos versículos el pastor Porfirio y después responde el, el hermano Julio César Clavijo? Sí, eh, quiero también aclarar, tratar de que seamos lo más breve posible en la respuesta, ya que como sí, había sí. dicho el hermano Fulton, eh, tengo un compromiso que ya es hora, voy a dedicar cinco minutos más, pero no puedo excederme más de los cinco minutos. Voy a, voy a responder mi, eh, mi interpretación. Y luego entonces el hermano Fulton, que eh, Julio César, que también dé su interpretación. Eh, bueno, eso va a depender mucho de la versión eh, de la Biblia que usted lea. No todas las versiones dicen Dios fue manifestado en carne. Eh, algunas dicen Él fue manifestado en carne, eh, Cristo fue manifestado en carne. Reina Valera pone Dios fue manifestado en carne. Pero si usted busca las diferentes versiones que hay, Dios habla hoy, nueva versión internacional, eh, Biblia actualizada. Cada una lo va a decir de manera diferente. Entonces, no, no dice ahí que Dios vino y se manifestó, sino que Cristo fue que se manifestó. Y si vamos al interlineal, el término que se usa ahí no es teos, sino Cristo. Entonces, mi respuesta es esa: de que ahí no dice que Dios se manifestó, sino que Cristo se manifestó en carne. Amén. El hermano Julio César, ¿cómo interpreta usted primera de Timoteo 3:16? Mire, primero para. Es cierto lo que está diciendo Porfirio en el sentido de que el texto de 1 Timoteo 3.16, no dice Dios fue manifestado en carne, sino que realmente dice Él fue manifestado. Pero cuando nosotros vemos él, él, Él es un pronombre personal que se tiene que estar refiriendo a un sujeto que tiene que ser mencionado anteriormente. De lo contrario, no se diría Él. Él se utiliza porque ya el sujeto se ha mencionado antes y se conoce. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, Juan fue y se comió eh, un pan, él también <coughs> tomó chocolate. Cuando se dice él, es quién? Juan, que se había mencionado anteriormente. De la misma manera, entonces, 1 Timoteo 3.16 se está refiriendo a un sujeto que fue mencionado anteriormente y nosotros podemos verlo en Timoteo 3.15, que ese sujeto es el Dios viviente. Porque dicen, porque si, para que si Tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, eh, que es la Iglesia del Dios Viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la verdad, de la piedad. Él, o sea, el Dios Viviente, que fue el que se mencionó anteriormente, fue manifestado en carne. Entonces el asunto aquí no depende de qué eh, versión esté leyendo simplemente es de entender lo que está diciendo el texto, y claramente el texto manifiesta que el Dios viviente fue manifestado en carne. No hay nada más que se pueda decir sobre ese texto de primera de Timoteo 3.15-16, sino reconocer que el texto está enseñando que Dios se manifestó en carne. ¿Sí? Eso es lo que yo respondería. Gracias. Bueno, y vamos con la última pregunta, porque yo les pido de favor, le pido de favor eh, tanto al Pastor Porfirio Torres y al hermano Julio César Clavijo, ya hablaremos por interno, eh, para fijar un, un nuevo conversatorio, porque la, la verdad la gente está muy contenta eh, sobre estos programas. Eh, cuando hablaba el Pastor Porfirio, aquí lo estaba mencionando el hermano Alex Cipriana Um. Dice, Jesús es abogado y juez. Usted explicó, Pastor Forfirio, que no puede ser abogado ni juez. Pero yo se lo voy a preguntar primeramente al hermano Julio César Clavijo para que usted también tenga la oportunidad de responder y con eso vamos cerrando el programa. ¿Puede ser juez Jesucristo y abogado al mismo tiempo? Eh, sí, la Biblia dice que Jesucristo es juez y abogado al mismo tiempo porque hay un texto, no recuerdo ahorita con precisión la cita, pero dice que eh, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Sin embargo, Él también aparece como nuestro abogado eh, ante el Padre, ¿cierto? Entonces, eh, aquel que, mire, eh, Jesucristo puede ser el juez y el abogado porque Él dice, es que yo a nadie juzgo, la palabra que les prediqué, esa es la palabra que les va a juzgar. Si ustedes creen a mi palabra, entonces esa palabra les va a servir de abogado. Pero si ustedes no creen a mi palabra, entonces esa palabra les va a servir también de juicio. Es lo mismo que el apóstol Pedro dice sobre la Biblia eh, o sobre Cristo, más bien, que Cristo es una piedra de tropiezo y roca que hace caer porque algunos han tropezado sobre la roca y es eh, el y han fracasado. Mientras tanto, otros han tomado a la roca que es Cristo como su cimiento para edificar sobre él y entonces van a ser eh, vivificados. Y no solamente Cristo actúa como juez y abogado, sino que él también actúa, por ejemplo, como el sumo sacerdote y el cordero, que era una función que tenían que ejercer eh, dos, eh, dos individuos diferentes, pero que en el caso de Cristo él lo puede ejercer de manera simultánea. Entonces, eh, no hay ningún problema en eso. Y de la misma manera, también Dios puede ejercer el rol de padre y de hijo al mismo tiempo. No hay ningún problema con Dios para hacerlo. Esa es la respuesta. Gracias por el tiempo. Agradezco mucho a Porfirio, agradezco mucho al hermano Fulton por esta oportunidad y que Dios le siga bendiciendo a todos. Pastor Porfirio. Bueno, no, en mi caso, yo lo dije ahorita cuando expuse: eh, es imposible que ante una corte el, el abogado sea el mismo juez. Eso es imposible. Eh, es, sería injusto, incluso, e ilegal. Que eso suceda, eh, sería muy parcial también. Entonces yo creo que la Biblia lo dice, que Jesús es nuestro abogado, por eso intercede ante el Padre, es quien nos defiende ante el Padre. Él es quien suplica por nosotros misericordia. Entonces fíjate que en la oración él dice no los dejes caer en tentación a ellos, dando a entender nuevamente que no son la misma persona. Dice que Jesús alcanzó la perfección a través de lo que sufrió. Por lo tanto, Dios no necesita perfección porque él ya es perfecto. Entonces, yo quiero dejar en, en conclusión que todo lo que he presentado y todo lo que la isla dice demuestra, número uno, que Jesús no es Dios y número dos, que son personas diferentes Dios y el Padre. Y número tres, ya para cerrar con la pregunta que me hicieron, no es posible de que juegue, juegue la función al mismo tiempo. Yo no digo que Jesús pueda ser juez en determinado momento, porque cuando él venga a, a como rey a destruir las naciones, va a ejecutar juicios, va a juzgar. Ahora, ahora mismo en el cielo, él no es juez, él es abogado. Intercede ante el Juez Supremo, que es nuestro Padre Celestial. Esa es mi respuesta. Amén. Vuelvo a reiterar mis felicitaciones, al Pastor Porfirio Torres y Julio César Clavijo, hermano de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Oh, muchas gracias, de verdad. Estoy muy agradecido. Me siento muy contento desde el primer momento en que tuvimos el acercamiento con el Pastor Porfirio Torres. Ha sido un acercamiento grato, agradable, donde se puede conversar con altura, a pesar de tener unas posiciones. Doctrinales tan distintas, ¿sí? Pero lo hemos podido hacer en esta hora y yo creo que el público ha escuchado eh, de una manera amplia las dos posiciones para que la gente tome una decisión inteligente. Después no vayan a decir que no se les dijo, que no sabían, que no supieron, sino que aquí pudieron comparar muy bien eh, eh, los dos. Muchas gracias, Dios les bendiga, de verdad muy agradecido. Eh, un abrazo para eh, Porfirio. Para Fulton, el hermano Fulton, y para todos los que nos han estado oyendo y que nos oirán después. Dios les bendiga. Yo quiero agradecer al hermano Fulton por la invitación. Julio César, excelente eh, manejo. Es como tú decías, yo creo que esto, esto debería compartirse. Compártanlo para que los demás vean que se puede debatir con altura y respeto, sin ofendernos. Que se puede intercambiar. Yo creo que este diálogo ha sido un ejemplo de que se puede dialogar y diferir sin faltarse al respeto. Así que admiro la, la educación de Julio César y gracias porque se ha manejado todo muy bien y espero verlos pronto. Dios me le bendiga, me retiro y seguimos en contacto en privado. Bye amén, bye. amén. Que Dios me lo bendiga a los dos. Los amén. amamos que el amor del Señor. Bendito sea mi Cristo amado.